auspician Mesa de Campeones. Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Toyota Gazoo Racing Argentina. Pushing the limits for better. Morel Bulles. La confianza es todo. Martínez Sosa, asesores de seguros. No te olvides, Termas de Río Hondo, de temporada todo el año. Nakata, dirección y suspensión. FISPA, lo nuestro es pura pasión. ¿Cómo están? Bienvenidos. Mesa de Campeones, el análisis de lo que dejó el turismo carretera ayer en Termas de Río Hondo, una carrera especial donde el ordenamiento de partida se arma de acuerdo a un sorteo. Así como de pronto alguien descuidado del deporte motor, así como se arma la grilla de partida. Y bueno, y es una carrera especial por el recorrido, pero también por la serie de incidentes, 4 autos de seguridad, fraccionada, y tuvo un desenlace, un final también inesperado. Después de terminada la competencia, que había sido ganada por Juan Manuel Silva, 2 horas después se determinó que hubo un toque de Silva con Nicolás Pesucci. Ambos están aquí, nos acompañan, por lo que fue excluido el piloto chaqueño y el ganador termina siendo Emanuel Moriatis. Vamos a ver la cámara on board, que termina siendo el elemento determinante para los comisarios deportivos para tomar esta resolución. Desde el lado del automovilismo, digo, es un hecho que le hace mucho mal. Pienso en las 10, 15, 20 mil personas que estaban ayer presentes en el circuito. Pienso en las muchas miles que estaban viendo la carrera por televisión. Y esto de dar un mensaje, gana una persona, después resulta que a las 2 horas se cambia el resultado, le hace mucho daño al automovilismo, incuestionablemente. Vamos a profundizar sobre este tema, si es justo la sanción, si debió ser aplicado mucho antes en el tiempo, los motivos, porque vamos a escuchar comisarios deportivos también. Lo tenemos a Sergio Aló, que fue segundo en gran carrera, al igual que Manuel Moriatis también estuvieron en gran producción. Lo tenemos a Manu Urcera, que también tuvo mucho protagonismo, peleó por la punta, terminó quinto. Está con nosotros Camilo Echeverría, que fue puntero hasta que se rompió el motor y ahí estaba también en condiciones de entregarle a su Neuquén un buen resultado. Pato, qué sensaciones raras, ¿no? Qué difícil. Sí, buenas noches para todos. Sí, un día triste, la verdad. Ni siquiera de amargura, sí tristeza. La verdad que costó para sobrellevar el día de hoy. Pero bueno, no es ni la primera ni la última y tengo muchos años de automovilismo y lo que quiero destacar más que nada es el gran trabajo de mi equipo, un trabajo fantástico de Matías Crespi, de Daniel Berra y bueno, me salió una linda carrera. Entiendo que lo que tengo para decir es que no gané por un toque, sino que es, no sé si hubo toque. ¿Te queda la duda vos? Que se tocaron. Con 1.300 kilos nos sentimos. Y todos los que pudieron haber visto la imagen me comprenderán de que no sentí que lo toqué. Hablé con Nico anoche y él me dice que siente el toque y que el auto está marcado y nada. Para mí lo de la maniobra termina ahí. Obviamente, como le dije, se lo dije ayer por teléfono y se lo dije recién cuando lo encontré, lamento la situación y si soy culpable, le pido disculpas a él, a su equipo, a sus sponsors, a toda la gente que lo sigue, porque soy de los que siempre destaco el fair play, el trabajo limpio. Y entiendo que de ocurrir no fue una maniobra, no fue una locura, no me paso en un frenaje, no cometo un grave error. ¿Es frenando o es acelerando? Yo ya dejo de frenar. Y el stop de él, el stop de él también deja de estar en ese momento, Pero bueno, después uno puede decir muchas cosas que serían contradecirse, ¿no? Porque entiendo que es una carrera que está abierta a estas situaciones y a estas posibilidades, teniendo en cuenta
que la diversidad de funcionamientos que se da producto ahí se de... Ahí se nota, ¿no? Cuando y se en el momento, el momento de él también, o sea, hay un momento que es ahí. Raro porque él también toca el piano, entonces ahí podría llegar a ser, el auto de él está arriba del piano y bueno, es... Pero tu trompa es como que se infla un poquito, ¿no? Debe ser casi, bueno, nah. Desde afuera y viendo la imagen, ¿no? Ustedes están arriba de los autos. Sí, sí, te vuelvo a repetir. Si yo la quiero mirar como diciendo lo toqué, sí, lo toqué. Si la quiero mirar diciendo que no lo toqué, no sí. Lo toqué. O sea, es la realidad y uno, me parece que lo hablé con muchos colegas míos, pero no es para nada para debatir ni, o sea, no es para... entrar en una polémica con Nico, ¿eh? Está claro. Simplemente que es como para explicar un poco el contexto, la situación de lo vivido. Y para mí terminó ahí, ya está. Nico, te sentiste perjudicado, ¿no? ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, como estoy como el pato, con diferente situación, pero sí un día muy triste, muy amargado. Primero porque sé qué clase de piloto es el Pato y realmente cuando lo vi atrás en el espejo me puse contento porque es de los pilotos que me ha tocado correr varias veces y sé que jamás haría una maniobra para perjudicar a otro. Pero son carreras y a veces pasa, a veces uno se puede equivocar, a veces se puede equivocar el otro. Y acá se da una maniobra de un roce mínimo, pero bueno, lo suficiente para... entrar en trompo, el auto mío viene doblando a la derecha y el toque está en la parte izquierda del auto. Por más que haya sido mínimo, me hace girar el auto. Y bueno, después se produce el otro accidente que bueno, los chicos que venían atrás me trataron de esquivar. La realidad es que... Después quedaste vos, porque no se ven imágenes más allá de esto, quedaste en el medio de la pista vos, quedé en el medio de la pista y la verdad que me asusté mucho, porque... Venían 30 autos atrás. ¿Estaban en la posición 12, 13, por ahí? Más o menos. Yo había largado 13, había pasado algunos autos, me habían pasado otros. Uh-huh. La realidad es que largué. Pato quizás largó a ganar, como muchos. Yo largué a llegar, porque mi necesidad era llegar. Venía de no correr en Concordia, venía de 3 o 4 abandonos seguidos. Y sabía que si me mantenía en pista sin cometer errores, llegaba dentro de los 10, que era el objetivo. Y bueno, se dio esta situación. Felicitaciones, Sergio. Gran resultado. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. La verdad que sí, sirve lo anímico. Un año que no venía siendo fácil. Inclusive paramos en una carrera también para reacomodarnos un poco. Habíamos mejorado en Concordia, pero no lo pudimos demostrar. Y bueno, acá nos dio la chance un poquito el hecho de haber largado adelante y el auto mostró un nivel realmente bueno también. Así que pudimos llegar ahí al podio. Para vos también, Manu, un buen resultado, ¿no? Que hacía falta. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Saludar y felicitar al Pato y a su equipo, más allá del desenlace, hicieron una gran carrera. Saludar a todos los integrantes de la mesa. Buena carrera para mí. Creo que venía haciendo todo bien hasta el momento que decido pasarlo a Berlín y bueno, por ahí una maniobra un poco desafortunada. Se me engancha la rueda delantera con la rueda de él y se me sale el volante de las manos y bueno, no tuve mucho para hacer ahí. Después quedé medio enredado entre varios autos y perdí muchas posiciones. Y creo que se debe haber desalineado algo del auto porque también empezó a andar un poco peor. Pero más allá de eso, llegamos dentro de los 5 y es positivo, sumamos buenos puntos. Aprovechó también el Mago Garlín este tipo de carreras, tomando la bolilla más beneficiosa, la número 1. Y también Camilo Echeverría, gran protagonista, Camilo, a pesar de la rotura del motor que venías punteando hasta ese momento. Hola, Jorge. Bueno, buenas noches. Antes que nada, saludar a toda la mesa, a la familia campeones. Felicitar al Pato, a Sergio, que hicieron una buena carrera. Sí. La verdad que sí, pudimos aprovechar dentro de todo el resultado de la largada, mostrar el auto, andar adelante varias vueltas y la verdad que hicimos todo bien. Me vengo contento más allá de por ahí el problema del motor porque sé que hicimos con el equipo un gran trabajo y tuvimos buenas condiciones como para poder pelear el fin de semana. Sé que el Pato venía un poquito más rápido, ahí lo venía mirando, pero la verdad que le íbamos a pelear la carrera, así que... Más allá de eso, contento y bueno, con buenas expectativas, pensando en trabajar mucho para las próximas carreras. Profesor Andy Galazo, Pablo Culela, vamos a volver sobre la carrera, vamos a volver sobre el toque. ¿Sirve este tipo de carreras, Alberto?
¿Es más lo que suma, es más lo que resta tu mirada profesional de tantos años en el automovilismo? Y suma, buenas noches, ¿no? Suma en el caso de Sergio, por ejemplo, en esta etapa nueva, un proyecto realmente atrevido, muy a pulmón. Sirve para el caso de Camilo también, para Berlín y demás, pero me parece que resta mucho más de lo que suma. O sea, no me entrega nada en función de lo que es una competencia genuina de la práctica de un deporte. Uh-huh. Más allá que alguno u otro se pueda beneficiar. ¿No te gusta el sorteo? No, para mí pierde el automovilismo con situaciones como las que se vivieron, te diría, desde el viernes pasando por el no entrenamiento, la no clasificación. A la gente del TC eso le resta, ¿no? Está acostumbrada a ver un 3 días de actividad. Y si vos querés llevar gente a la televisión y le mostrás el espectáculo del sorteo, quédate tranquilo que no les va a gustar la televisión tampoco. O sea, no sé lo que se ganó realmente. Muy pocas cosas para tanta pérdida en un fin de semana. A veces se quiere captar público diferente, sumar gente que no es del palo del automovilismo. Y atención, porque durante sábado y domingo en Continental abrimos el micrófono y fue 85-15, si no me quedo corto, si no fue 90-10, la desaprobación del público genuino del automovilismo que dice no me gusta este tipo de carreras, no estoy de acuerdo con los sorteos. Siempre hay que tratar de mirar el lado lleno. Yo digo, vemos a muchos pilotos avanzando fuerte, esto es una característica de este tipo de carreras. También la posibilidad de que algunos que no suelen estar adelante se muestren en ese fin de semana. Pero bueno, es un tema también para el debate. Querido Galasso, ¿cómo estamos? Ana? Jorge, buenas noches para todos. Es un equilibrio difícil, ¿no? La difusión, el centimetraje que gana la categoría, el secundaje. Y lo que pierde gente, también. El domingo a la mañana, Clarín, chiquitito, ¿eh? Así chiquitito. Claro, pero pertenecen a dos esferas distintas, ¿no? Sí. Comúnmente, cierto ámbito periodístico, a la categoría que no le es muy afín, tampoco le da mucha bolilla, sea carrera especial o no especial. Quiero destacar dos cosas. El alto índice de siniestro que hubo en la carrera por muchos autos de seguridad que no se registraron en las anteriores. Lo bien que esquivaron los pilotos los trompos que hubo. Caso el de Nolesi, el de Truco, sí, el mismo de Nicolás Pesucci. Y algo para no olvidarme. Uno imaginariamente le veía la cara a Silva, lo encendido que venía, lo dijimos en la transmisión. ¿Hasta dónde llega Silva? Venía desorbitado arriba del auto para ir adelante. Bien. Breve pausa, ya volvemos con todos los temas y la carrera, por supuesto. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Edman, distribuidor nacional de retenes y juntas Sabo. Calidad e innovación en tecnologías de sellado. Distribuye Sabo para todo el país. Edman, en internet, edman.com.ar. Campeones, la revista de automovilismo. El turismo carretera pasó por Termas de Río Hondo con una carrera muy especial. Fórmula E en Zurich con Pechito López y nuestro enviado especial. La Fórmula 1 aceleró en Canadá. Doble lámina de colección y mucho más.